¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa El Closet TV. Como cada martes, estamos en nuestro primer programa del año, el 2023. Hoy vamos a partir la rosca que nos trajo, patrocinada aquí por, ya patrocinada, por Pasteles de Mamá Leonor, que ahorita la vamos a tener por aquí con nosotros. Hoy tenemos un excelente programa. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y bienvenidos sean todos a este su primer programa del 2023. Espero que la hayan pasado bastante bonito y todos nuestros mejores deseos de parte de todos los que integramos el Closet TV. Ahora sí que esperamos que este año sea nuestro año, así como lo fue el 2022 y así como lo han sido los últimos 7 años. Así que vamos a comenzar este programa. Hoy le voy a mencionar a quienes vamos a tener aquí. Vamos a tener a una... ¿Cuál es el nombre correcto? Una artista, bailarina, no sé cuáles son las palabras correctas, pero ahorita la vamos a tener. Ella va a estar con nosotros, se llama Jessica Bascali. Un aplauso, por favor. Vamos a tener con nosotros a un chico que está en las redes sociales haciendo su lucha por estar en los medios. Él es Kikín Blog. También vamos a tener con nosotros en un momentito más a los integrantes de la Sociedad del Señor de Esquipulas. Bravo. Y vamos a estar platicando de muchas cosas aquí de este 2023, que este año vamos con todo. Ya estamos dejando atrás todo lo pasado, ya estamos iniciando una nueva etapa, ya vamos a ir echándole todas las ganas con todo lo que va. Así que de una vez vamos a arrancar, vamos a tener a nuestra primera invitada. Vamos a un corte para que entremos con ella. Anteriormente. Lo que acaban de ustedes de ver es uno de los bailes. Así es. De los danza, bailes.
danza árabe, pero en el video esta ocasión me tocó presentar un poquito de que es un género distinto, que es cabaret libanés. Es totalmente distinto. A veces como que tienen la idea de que es danza árabe y solamente mover la cadera y nada más y ahí se queda. Pero realmente la danza árabe es rica en distintos géneros, en distintos ritmos, y lo que acaban de ver pues es cabaret libanés. Ah, mira, eso ahora sí que me acaba de caer, porque, o sea, generalmente dicen danza árabe y se imaginan cierto tipo de baile, ¿no? Sí, bueno, generalmente cuando dicen danza árabe o belly dance, lo primero que hacen es asociarlo con Shakira, ¿no? El movimiento de las caderas. Shakira, pero sí, realmente es una danza que está compuesta de muchos géneros, tan solo de ritmos hablamos como de más de 20 ritmos diferentes. Entonces tenemos el romántico oriental, tenemos el Caligi, Caleuya, Saidi, danza con bastón, danza con velos, danza con abanicos, con poi. Mira, acá tenemos un abaniquito para acá. Como lo comía, ¿verdad? Sí, entonces es bastante la variedad que hay. O sea, no necesariamente todos se dedican como que voy a pararme en medio del escenario, voy a mover la cadera y ya nada más. Tiene su chiste y su trasfondo, sobre todo de manera cultural. Fíjense que aunque hay personas que a veces llegan a desconocer o no llegan a saber, como a veces una de ellos soy yo, ¿verdad? Sí. Que no saben con respecto a ciertos temas de ciertos bailes, ¿no? Sí. Sin embargo, déjenme les cuento que ella organiza eventos aquí en la ciudad de nivel nacional. Así es. Cuéntame de eso, a ver. Ok, bueno, aproximadamente en el 2017... comenzamos con pequeños eventos, o sea, aquí dentro de Cuatzo con artistas locales, como festival navideño. Invitábamos a maestros, de 2 a 3 maestros, para impartir talleres de 1 o 2 horas, dependiendo del género que dominara el maestro. Después, poco a poco, como fuimos viendo que estaba resultando bien, fuimos haciéndolo un poquito más grande y empezamos a traer maestros de talla internacional, como la maestra Mariela Villegas, que es del puerto de Veracruz, pero ella es una artista a nivel internacional, ya que estuvo estudiando en Argentina, estuvo por allá en Tucumán, Argentina, se especializó en la fusión occidental que se creó del belly dance o la danza árabe con la fusión del tango. Entonces, ella recientemente, ahorita en diciembre, vino a impartir un taller. Y también trajimos a una maestra de Minatitlán, la maestra Ariana, que igual nos dio por ahí un taller de drum. Y el maestro José MacDiel, que estuvo impartiendo musicalidad en la danza, porque esa es otra. A veces uno piensa que pues ya nada más te vas a aprender la coreo y ya. Pero realmente una bailarina tiene que estar preparada también en música, porque es la base de todo lo que ella va a expresar durante su show. Entonces tiene que tener como esas nociones de matices, ritmos, tiempos, no ir descoordinada, sí, sobre todo. Sí, sobre todo eso, sí. ¿No? Porque pues no nada más es bailar por bailar. Así es. Tiene que existir cierta... Sí, hay un fundamento, o sea, el movimiento tiene que tener como el fundamento, como la base y qué es lo que vas a decir. Realmente a veces dicen, no, pues es que nada más va a bailar y ya. Pero realmente es como una historia, la bailarina va a contar una historia, tiene un inicio, un desarrollo y un final, y de eso se trata prácticamente la danza. Yo creo que realmente esto aplica para todas las disciplinas, o sea, hablándose de cine, de teatro, de pintura, es similar. Bueno, y ahorita antes de que continuemos, queremos darle las gracias a Cuatza Noticias, porque también estamos enlazados directamente con ello. Aquí también nos están viendo directo, sí, de Cuatza Noticias. Y es cierto, acabas de decir algo bastante importante. En todas las disciplinas tiene que existir todas. Hay ciertas características básicas que deben de tener todas, ¿no? Así es. Y una de las cosas, porque recientemente fue que nos habíamos visto por, ¿sí?, ahí, pero no habíamos platicado hasta que nos vemos en la obra de teatro, sí, de las brujas, ¿no? Sí. Bueno, era, ¿cómo se llamaba? Fue Teatrum Tenebrarum, que era la obra de teatro de Aquelarre, El Cuervo y La Llorona. La Llorona, sí. Así es cierto. Cuando La Llorona salió atrás de uno, así como que, ay, no. Sí, porque sí, estabas en la obra de teatro y salía La Llorona caminando. Sí, en medio. Llorando atrás de... Así es.
Sí, entonces es prácticamente lo mismo. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Educación Artística en la UPAP. Y bueno, por ahí nuestros maestros han encargado precisamente de enfocarse mucho en esta parte que acabo de decir. Que toda disciplina de arte tiene que tener un fundamento. ¿En qué se está basando? ¿Qué quieres expresar? ¿Qué le quieres decir a la gente que te está observando? Entonces todo tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final para que no sea así como que todo un revoltijo de emociones y al final no sepas ni qué hiciste, sí, ni por dónde empezaste, sí, ni nada. Sí. Así ¿cuál, es. ¿De cuánto tiempo tienes en todo esto? En danza ya muchos años. Ya puedo decir que yo me empecé a encaminar en la danza cuando estaba en la primaria. Tenía años, un poquito más para atrás todavía, de manera, ¿cómo se puede decir? Amateur, que iba así como a pequeños estudios de danza y las participaciones en la escuela, de yo hago la coreografía, es días de la madre, yo hago la coreografía. Entonces, desde ahí. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, fui entrando como a estudios ya más formales, ya con unos conocimientos de base de la danza. Y aquí en Cuatza, cuando yo llegué aproximadamente hace 12 años, llegué aquí a Cuatza, empecé con mi iniciación al ballet con la maestra Magali Cruz Yáñez. En ese entonces ella estaba dando clases en Casa de Cultura. Entonces ahí fue que empecé. Órale, ¿qué tal? Qué bien, ¿y en el teatro? Teatro, igual, empecé como a los 11 años, yo soy originaria de Papantla, Veracruz, y pues existía una pequeña compañía de teatro que se dedicaba con cosas pequeñas como las representaciones de los cuadros bíblicos, pastorelas y cosas así, nos iban dando como que el inicio, ¿no?, de lo que se trataba el teatro. Y ya conforme fue pasando el tiempo, fui tomando más talleres, llegué aquí a Cuatza. Y la primera compañía en la que estuve fue con Teatro Urbano, con el maestro David Aguirre. Okay. Y posteriormente me incorporé a Ansares Compañía, que era la compañía de teatro y danza de Casa de Cultura, que estaba bajo la dirección también de la maestra Magali. Entonces, ahí fue donde como que ya fue más el crecimiento, ya más el conocimiento y ya meterme de lleno a dedicarme solamente a esto nada más. El baile que acaba de presentar, ese que es una de... ¿Cómo dijiste que era? Es cabaret libanés. Cabaret libanés. Sí. La diferencia es porque normalmente cuando bailamos belly, convencional, por así decirlo, o lo que más se conoce de manera cultural aquí en Cuatza, normalmente lo bailamos descalzas o con zapatos de ballet bajitos. Uh-huh. El cabaret libanés es como más para show, para bailar en restaurantes, incluso traigo zapatillas, nunca en mi vida me había aventado a bailar con las zapatillas, porque realmente es un reto, o sea, los brincos que das, el estarte subiendo y bajando a piso, eso es otra. En la danza normal no está como que tan bien visto que la bailarina trabaje completamente a piso, por cuestiones culturales de donde viene la danza, que es los países egipcios y todo este rollo que traen por ahí, ya saben, ¿no? Entonces, pero en el libanés, en el cabaret libanés, tienes como esa ventaja de poderle dar más show al público, entonces puedes hacer movimientos a piso, te puedes subir, puedes estar en el piso trabajando y no pasa nada. Entonces es como más de show. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente aquí en Coatzacoalcos? Pues es buena. Cuando yo llegué, y yo creo que también como he visto el trabajo de mis compañeros, tengo varios compañeros de Cuatza que realizan eventos igual de belly dance cada año, y ha ido creciendo como que el público que va a presenciar nuestros eventos. Yo creo que es como que poquito a poquito que la gente vaya haciendo conciencia de que de manera cultural hace falta como darle chance a que... Nunca he visto la danza árabe, a ver, me voy a dar el chance de poder verla y ver de qué se trata, y veo si me gusta, y si no, pues ya no. Y aparte, yo te he visto participando en varios eventos. Así es. Sí, yo te vi con unas telas en Plaza Calla. Se puede decir que es danza fusión, es danza de fantasía, belly dance, fantasía, porque maneja lo que es las alas de Isis, de Isis... De manera cultural no se tiene como noción a ciencia cierta de en qué año fue que se comenzó a usar las alas, ¿no?
muchos dicen, hay un debate, ¿no?, de que es un elemento moderno que impusieron los occidentales, y otros dicen que no, que es un elemento ya de muchos años, milenario, y que lo pusieron los orientales. Entonces, para saber, porque es una mezcolanza que de repente se hace con esto de las fusiones, pero es válido hacer un show con las alas de Isis, y realmente le da otro panorama diferente a la danza. Y se ve súper espectacular, sí, la verdad, sí, desde que sí. Voy a leer unos mensajitos por aquí, a ver, okay, vamos a ver. Dice Juan Ignacio, ¿dónde qué? Dice a ver por aquí. Además, saludos a nuestro amigo Eder, a Eventos Moscosos, muchas gracias. Ella fue la que nos estuvo ahí apoyando con lo de la... que nos estuvo apoyando ahí con la comida y la cena. Por cierto, vayan, prueben los platillos de Eventos Moscosos. Es de banquetes. La verdad, muy rica su comida. Este fin de año tuve la oportunidad de probar dos cenas ahí. Dice René Salazar, hola, buenas noches, feliz año. Feliz año a René y a toda la sociedad de la Vela de las Peteneras. Dice Juan Bernard, dice J.C. Bernard, saludos amigo Luis Giovanni Pérez Chico, feliz año. Feliz año a nuestro amigo de La Palmerita que nos están viendo por ahí. A ver qué más por acá tenemos. Bueno, eso es lo que tengo ahorita. La verdad es de que sí, sí es cierto, hace mucha falta a veces darnos la oportunidad de ver ciertos eventos, porque haces el evento que realiza, ¿cómo se llama? Ahorita, anteriormente se llamaba Christmas Star Belly Dance, uh-huh. Ahorita renové, hice una renovación y se llama Encuentro de Diosas Fest. Encuentro de Diosas Fest. El que se quedó ya ahorita, el nombre. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuánta gente participó? Tuvimos invitadas, tuvimos una invitada, saludos a Javibi Maribel. Ella vino de Potrero Nuevo, Veracruz, vino hasta acá para prepararse y sobre todo participar. Ella tiene la grandiosa capacidad de poder cantar en árabe y pues nos deleitó con dos canciones por ahí. Tuvimos también invitadas de Minatitlán, alumnas de la Academia Hermefa, tuvimos gente también de aquí de Coatzacoalcos que participó en el evento, y el evento fue con causa, estuvimos apoyando por ahí, ayudando patitas, era mediante un donativo de entrada y un kilito de croquetas para ayudar, normalmente nos gusta hacer como los eventos apoyando con cierta causa, ¿no? Así es. Oye, excelente, la verdad es de que me da bastante gusto saber que andas echándole bastantes ganas a todas las actividades que estás realizando. ¿Cuál es la próxima actividad que vas a tener? Bueno, ahorita pues estamos empezando el año. Ahorita lo que hice fue ampliar las clases, los horarios de clases. Normalmente mi grupo base o ya mi ballet ya formado es son mis chicas que asisten a clases de 8 a 9 de la noche, pero son horarios poquito complicados para muchas personas, pero para ellas les es accesible debido a que todas son chicas que trabajan y vienen saliendo como a las 7, 7 y media y les da chance. No tenía grupo inicial en las tardes, ahorita estoy formando un grupo inicial por las tardes y un grupo infantil, porque ya tiene mucho tiempo también que no estaba dando... Por lo de la pandemia, supongo. Exactamente. Después de la pandemia, como que nos costó un poquito de trabajo volver a agarrar el rol con esto de las clases. Anteriormente sí manejaba adulto, juvenil e infantil, incluso hasta baby. Entonces, ahorita estamos empezando con esos dos grupos y a meter otras disciplinas también, como expresión corporal e iniciación a la danza, a ballet clásico. Ella tiene un estudio de danza, ¿cómo se llama? Bascali Estudio. ¿Cómo? Bascali Estudio. Bascali Estudio, así como está sin Jessica. Ajá. Jessica Bascali, pero es Bascali Estudio. Así es. De hecho, así se encuentran. Ahí está etiquetada por ahí la página. Así es. Ahí nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Bascali Estudio también. Ah, ok. ¿Y algún teléfono? Sí, al 921-204-4819. Puede ser por llamada o WhatsApp. Quiero aclarar que no es una danza solamente para mujeres, también es una danza para varones e incluso
hay maestros que se dedican a dar talleres y que bailan desde hace mucho tiempo y son maestros reconocidos internacionalmente, porque también está como ese estigma de, pero los hombres no pueden hacer esta danza. Claro que sí pueden. Pero, oye, sí, bueno, sí, yo he visto, por ejemplo, a Kuno que anda bailando, sí, ahí, que es, ¿qué es? ¿Belly dance también? Belly dance, pero él baila tribal americano. Tribal. Ajá, ah, es otro género distinto, así es como más pegado a lo gitano. Sí, porque vemos a nosotros, a Kuno, pariente cercano de, sí, Sasha Buffon, que baila y que también ahí, ¿estaban en el grupo con ustedes? Sí, con ustedes. Está con nosotros en la compañía de Aquelarre como actor. Ah, sí. Y hemos colaborado también ambos en eventos para bailar lo que es belly dance. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, yo realmente no he visto fuera, por ejemplo, de Kuno y otros, ¿lo han visto ustedes? ¿O bailando a hombres de belly dance? Está el maestro Ulises Chable, le mando un saludo. Ah, él también se dedica a bailar belly, pero sí, realmente son poquitos. Ojo. De hecho, somos poquitos maestros de Quatza que nos dedicamos 100% al estudio de danza árabe. Porque sí hay escuelas que te ofrecen, o estudios que te ofrecen clases de árabe, pero generalmente su dominio es más en el ballet y en el contemporáneo. Entonces, nosotros somos así como de que hay talleres de belly y estamos capacitándonos constantemente, solamente enfocado a esto, ¿no? Al belly dance. Y sí, somos, okay, somos pocos, somos contaditos, pero sí hay varones que bailan. Ah, mira, yo dance, la verdad que no he tenido la oportunidad de ver, más que a Kuno, creo que a Daniel, sí, también. Al maestro Daniel Alejandro, sí, también. Daniel Alejandro, ¿a quién más? Pues no. La maestra Lisbeth, que igual, bueno, también ella es bailarina de belly dance, pero uh-huh, varones creo que nada más serían ellos tres. Por el momento aquí en WhatsApp. Sí, pues la verdad es de que felicidades por esa lucha que tienes ahí, porque realmente sí, como dices, existe el estigma, ¿no? De que es un baile exclusivo de mujeres y que pues... Sobre todo el estigma de... Nos ven el traje de dos piezas, bueno, como habrán podido ver el video, ¿no? Uh-huh. Y es como de... Es que es como un baile exótico. O sea, ajá, como que tiene también como que han sexualizado esa parte de la cultura árabe, pero realmente no es así, o sea, es más cultural. Es todavía hay más allá de lo que puedes ver en un traje de dos piezas, hay infinidad de vestuario que se ocupa para la danza árabe y no es con esos fines. Es meramente cultural, o sea, todo el trabajo es trabajado desde la perspectiva cultural. Sí, pues esta, la que espía, esa muy famosa que bailaba la danza de los siete velos, sí, ¿no? Y así que es, se hizo precisamente famosa por eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Matahari. Matahari. Sí. Matahari, que era una, sí, espía que... Se dedicaba al arte y hacía como que tenía su doble vida. Ella era bailarina en los cabaretes en ese entonces, pero también se infiltraba de manera como espía para estar trabajando para los políticos más altos de aquel entonces. Entonces, y pues sí, qué mejor manera de que... Así es. De hacerlo. Sí, pero sí, yo los invito a que visiten la página. Hay bastante, ahorita hay bastante contenido. Todavía no subo todo lo que pasó durante el evento del 17 de diciembre. Estoy subiendo todavía por partes. Y hay videos de trabajos anteriores. Igual pueden echarle un vistazo. Y si están interesados o interesadas en las clases, nos pueden mandar mensaje al 921-204-4819. Así es, vamos a leer por aquí, porque la vez pasada me reclamaron que no leo los mensajes de WhatsApp Noticias. Vamos a ver si hay mensaje ahorita en WhatsApp Noticias. Ah, no, todavía no hay mensajes ahí en WhatsApp Noticias. Pero sí, ya me reclamaron, no, es que ¿por qué no lees los mensajes de WhatsApp Noticias? Sí. No, sí, la verdad es de que a veces, pues nos ponemos enfrascado ahí en la plática y pues la verdad sí, es de que... se va el tiempo. Se va el tiempo. Bueno, algo más que quieras agregar, hacerle la invitación a quienes quieran acompañarte, quienes quieran ser partícipe, porque la verdad es que, como dice, tiene que darse la oportunidad de verlo, porque hay muchas personas que después les interesa participar. Sí, sobre todo que como propósito de año nuevo se quiten como esas limitaciones. A veces las limitaciones no están en el exterior, sino empiezan por uno mismo.
Y esto va con referente al cuerpo, ¿no? Porque muchas de mis estudiantes cuando entran es como de, es que me da pena porque estoy llenita y no quiero que me vean y se van a burlar de mí. Y así empiezan hasta que van agarrando confianza y ya cuando ellas solitas ya están en el top y ensayan así. Entonces es también cuestión de seguridad de uno mismo, ¿no? De no tener miedo a lo que te van a decir o cómo te vas a ver, sino que lo hagas para satisfacer tu necesidad y sentirte segura y practicar algo diferente. Sí, porque al final de cuentas piensan de que para este tipo de bailes hay cierto tipo de cuerpo, ¿no? Exactamente, es un estereotipo que hay y realmente no es así, o sea, es para mí en lo personal es libre, o sea, incluso yo siempre les digo a mis alumnas, no importa tu cuerpo, sino la destreza que tú tienes para manejar tu cuerpo, porque puedes estar súper acuerpada, pero si no tienes la destreza ni la facilidad de poder dominar tu cuerpo, de nada le va a servir. Entonces, es prácticamente eso, tener confianza en sí mismas y sobre todo hacer cosas que les agraden y no dejar de hacerlas por el que van a decir. Así es, pues la verdad que ahí está. Y aparte, pues te ayuda para el estrés, para el físicamente. Así es. Y una ocupación que te ayuda a... De manera física, te tonifica los músculos. Normalmente un bailarín que trabaja bien, trabajado ya sea de ballet, de salsa, de cualquier disciplina, siempre trabajamos controlando el abdomen, haciendo cierta presión en los músculos del abdomen, en el diafragma, en el psoas. Entonces, todo eso tiene que estar bien controlado. Entonces, gracias a eso, como vas entrenando tu cuerpo de esa manera, solito se va tonificando. Vas agarrando condición física y de manera mental, pues es un desestrés que tienes. La verdad, te ayuda mucho para desestresarte. Si tienes problemas de ansiedad, depresión, poco a poco vas a notar los cambios, porque como que empiezas a enfocar tu energía en algo nuevo y diferente, y ya cuando te das cuenta, ya estás más clavada en lo de los pasos y eso que en las preocupaciones externas que puedas tener. Es como tu momento libre. Yo siento que una hora al día bien te puedes dar tu espacio como para poder tener esa libertad contigo misma y soltar todo, que de la puerta para acá allá se queden los problemas y de este lado empieces como a crecer de manera personal, porque siempre, siempre, cualquier persona que se dedique a cualquier disciplina, ya sea danza, pintura, teatro, canto, siempre va a crecer de manera espiritual y de manera física y a conciencia. O sea, te va a sensibilizar mucho y vas a entender muchas cosas. Te van a caer muchos 20. Una vez que te acerques al arte, te va a caer el 20 de muchas cosas. Pues ahí está. ¿Y el teatro? ¿También dónde te pueden teatro, encontrar? Teatro, vamos, me pueden encontrar en Facebook como Aquelarre, Compañía de Teatro y Danza. Y vamos a empezar entrenamientos, yo creo que dentro de 15 días aproximadamente, los sábados. El entrenamiento pues es para hacer ejercicios de teatro, tener condición física, vocalización, para cuando vengan eventos futuros uno ya esté preparado y ya es así como de hay trabajo, vamos a darle y ya están más que preparados y ya nada más a trabajar sobre el proyecto, ¿no? El papel que te toque. Órale, pues ahí está. Mira, el 2023 sí. Va a ser este año a todo lo que da. Sí, así es. Y aparte como propósito para estar ahí practicando algo, pues pueden hacerlo, hay que mejor que la danza, ¿no? Así o el teatro. Así es, niños, niñas, adultos, adolescentes, de todo. Ahí está, no te despido, vamos a estar sí. Platicando aquí porque vamos a presentar a nuestro segundo invitado del día de claro, hoy. Sí. Él es un chavo que está tratando de hacer ahí. Ahorita vamos a platicar con él, así que vamos un cortecito para que entre ya de una vez nuestro próximo invitado. En Cuartza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuartza Noticias, periodismo independiente. En Cuartza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores.
fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. WhatsApp Noticias, periodismo independiente. En WhatsApp Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con... Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa y tenemos aquí a nuestro segundo invitado. Él es Kikim Blog. ¡Un aplauso! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Así que pues, vamos a ver qué tal. A ver. Así es. Para empezar, ¿quién es Kikim Blog? Pues, realmente es un personaje. O sea, mucha gente, mi nombre pues real es Enrique, yo me llamo Enrique. Kikim, ¿por qué nació? Dijera usted, pues nació por un personaje que creó mi mamá. Una historia chistosa. No tiene nada que ver con Kikim Fonseca, ¿no? No, para algo, va por ahí. El caso que es un personaje creado prácticamente por mi mamá y yo. Ese personaje se dio a crear por el aspecto de que mi mamá siempre me decía, oye, Kikim, y yo así como de, ¿qué pasó, ma? Y luego me decía, ¿y si te vuelves bloguero? Y yo así de, ¿será? No creo, le digo, no creo que eso funcione, le dije yo, ¿no? Y de repente, en ocasiones, me decía, oye, Kikim Blog, ¿no? Y a veces, por ejemplo, salíamos de compras, cosas así, y a veces ella misma agarraba y me decía, oye, Kikim Blog, ¿me regalas una foto? Entonces la gente como que veía eso, y al ver que me tomaba fotos con ella y que de repente, ah, muchas gracias, me abrazaba y caminaba, como que llamaba la atención de las personas, ¿no? Y era de que íbamos a comprar y de repente ya afuera nos veía y la gente se quedaba como de que, ¿cómo, no? ¿Qué onda? Y ya la gente empezaba a preguntarme, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y yo, no, pues yo subo videos a internet, ¿no? Hago videos de parkour. Ah, ¿en serio? Y yo, sí. Oye, ¿me regalas una foto contigo? Yo, pues claro, adelante, ¿no? Y ahí fue donde se creó, el Kikim Blog, ¿no? Entonces, ya después dije yo, bueno, voy a tomar la iniciativa de crearme un canal y ver si la gente me sigue viendo como me veía antes, como al principio. Entonces, tomé mi celular, tomé un micrófono de esos que comprabas en las fayucas, uh-huh, y me puse a grabar. Mis videos literalmente siguen siendo improvisados, mis videos no llevan un guión, mis videos siempre son improvisados, o sea, pongo una cámara, pongo un micrófono y lo que se me ocurra al momento es lo que se sale en el video, y es lo que le llama la atención a la gente. Entonces, pues, ahora sí que hoy en día no digo que soy muy famoso, pero al menos aquí en Cuaxa soy reconocido, ¿no? En el aspecto de hacer parkour, hacer BMX... y pues hacer siempre reír a la gente, que es lo más importante, yo creo que siempre causa esa sonrisa. Para, ¿no?, los que no saben, explícale que... Bueno, mire, para los que no saben qué es el parkour, que yo creo que sí lo han de conocer, es un deporte que es muy reconocido mundialmente. El parkour es un deporte como tipo gimnasia, hacer acrobacias en el aire, desafiar las leyes de la gravedad. Entonces, pues es un deporte que llama mucho la atención, tanto en el público como en ciertos deportes, llama mucho la atención, es algo que a mí también me llamó la atención en ello, y ahora sí que tengo la, ¿cómo se le podría decir esa palabra? ¿Cómo se le podría decir? A ver, una palabra que se diga como ser profesional, pero no tan al pie de profesional, no sé si me entiendes. Semiprofesional. O sea, bueno, me puedo dar el lujo de decir que puedo llevar a cabo ese deporte semiprofesional, por así decirlo, en el aspecto de que si me dicen, oye, a ver, puedes hacer esto en un piso, yo, adelante, lo puedo hacer, oye, lo puedes hacer, pero en esa altura, hacer el parkour. Por eso, pero que se hacer una mortal. Hacer una mortal, o sea, yo creo que parkour relaciona a mortales, o sea, desafiar la gravedad, en el aspecto de que si estás en una altura considerable, tirarte una mortal, por ejemplo, hacia atrás, un giro brincando, agruparte y hacerte hacia atrás, eso es una mortal, ¿no? Uh-huh. Eso lo puedo hacer en muchas circunstancias, en partes de fuera de la calle,
Y yo creo que eso es lo que me dio a mí a conocer, más que nada. O sea, mi canal se basa a eso, a hacer parkour y pues a improvisar. O sea, siempre es improvisar todo, nada se planea conmigo, el personaje nada se planea, o sea, siempre es al 100% improvisado. Y yo creo que eso es algo que me ha dado a conocer y pues veme aquí donde estoy. ¿Y la otra actividad que realizo? La otra actividad que realizo que es el BMX. Bueno, el BMX yo creo que también es un deporte muy conocido, que es las bicicletas, hacer trucos en bicicletas y... Sí, todos sabíamos. Sí, todos sabíamos. No, o sea, pero yo creo que no, la gente que nos ve, al menos de esas personas que nos están viendo, yo creo que unas 10 personas conocen qué es ese deporte. Yo quiero pensarlo, ¿no? Porque de las personas que me ven a mí, saben qué es eso. O sea, de yo hecho, creo por que... aquí está, mira, te está mandando saludos, Aida del Socorro, dice, saludo a Kikín Blog. Ah, ya ve, ahí están mandando Arthur saludos. Arthur Rey, eso es todo, primo, saludos desde Mérida. Un saludo, hasta Mérida me andan viendo, imagínate. ¿Qué tal? Leo Martínez, feliz año a nuestro feliz año, amigo feliz Leo. Año. Dios te bendiga y te conozca, muchas gracias. Aida del Socorro, wow. Dice Abdiel Solórzano, ¿dónde puedo conseguir un abanico así? Ahorita vamos a platicar. Por con pedido. Los sí, tranquilo, ahí están atrás los que nos van a contar con respecto a eso. Ajá. Pues sí, entonces, ese, el parkour y el BMX son los que más me desempeñan. O sea, ¿te gustan las cosas medio extremas? Ajá, yo soy muy de adrenalina pura, ¿ok? Yo soy de que si tú me dices, oye, ¿te avientas esto? Yo, vámonos, vamos a hacerlo, ¿sabes? Ahí está, ¡ey! ¿Leíste? ¿Me gusta el peligro? O sea, no tanto, oye, sí, pero... Oye, es cierto, ¿verdad? Denme algo, por favor, no nos están dando nada. ¿Verdad? Producción, o sea, de plano, estamos todos secos. No, hombre, ¿qué después pasó? Después van a decir que no los atendemos. Producción, aquí. Producción. No. ¿Qué te traían lo que estabas tomando? ¿Pueden servir por favor ahí una copa de lo que estaba? Y a mí me traen una de la que está ahí, por favor. Ya que están, ya el que refresco estamos, enlatado que está ahí. Ya que estamos, ya que están pidiendo, pues por favor una botellita de coca, ¿no? También, ay, ¿no? Ay, sí. Sí, ayúdenme, sírvenle un vaso de coca. No, tenemos botellita. Pues sí, o sea, y como te das cuenta, mi reacción al grabar, y ahorita, bueno, ahorita que quería comentarles. Dice Jenny Rodríguez que te manda saludos. Ah, también, o sea, ya tengo fan, ya viste, ya se dieron cuenta. Otra cosa tu que. Tu hermano, dice el Kikín, te manda saludos tu hermana, tu hermano y Chloe. Ah, su hija. Ah. lo más chistoso es que su hija es una gatita. O sea, es una gatita. ¿Es la gatita que baila mambo, no? Parecido. Parecido, ¿eh? Porque sí baila, ¿eh? Sí baila, ¿eh? Pareciera que no, pero a sí. Ver, vamos. A ver. Es para ti. Gracias. Ah, para él. Pero él quería coca. No quería vino. A mí, no, para mí era bueno, ya. Yo quería de la. Bueno, yo lo tomo. Ándale. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya. Gracias a la gente que nos dio la coquita. Bueno, salud por este nuevo año. Vamos a salud. Ya estamos felicitando, sí. Ya estamos. Sí, que sí, son sí, nuestros sí, primeros sí. Invitados de este 2023. Ay, pero. Qué genial, ¿no? No, me siento, gracias. Me siento aquí. Este va a ser un excelente sí, año. Sí, la verdad verás. Es que sí. ¿Cómo sí, te encuentras? Así te encuentras como Kikín Blog con V. Con B chica. Ajá. Porque mucha gente se confunde, ¿eh? Pareciera chiste, pero mucha gente se confunde en poner la B de burro y... Bueno, es que blog era con B de burro. Ajá. Pero blog es de video, ¿no? Sí, de hecho sí, tiene ese significado, ¿eh? Uh-huh. Yo también pareciera chiste, pero sí, o sea, la B de con B de burro, blog, es como anotar, uh-huh. ¿Sabes? Y con B chica es de video, de bloguear. Uh-huh. Entonces yo primero había puesto Kikín Blog con B grande. Y ya después me di cuenta y dije, no cuadra. Y ya después me investigué y vi que la B chica era la que realmente no, era lo que significaba, sé. ¿No? Uh-huh. Y dije, bueno, mejor lo cambio y desde ahí empezó todo. Pero bueno, como me dio la oportunidad de aquí nuestro gran amigo Giovanni, ¿verdad? Si no la vaya a regar aquí. Sí. ¿Sí, no? Sí. Sí. No me espanten, por favor. No, ahorita me va a decir mayonesa. No, es que
Hay que ser también, ¿no? O sea, me voy a decir una palabra que no sí. es. Pues, me cuelgan acá, que, sácate de aquí. Es que Luis Alberto Ruiz y Luis Giovanni Pérez. Por eso a veces los Luises. Lo confunden. Pero bueno, yo quiero invitarlos, chicos, a que me sigan en mi página, ya sea en Instagram o en Facebook. Que de hecho ahorita en Facebook, chicos, estoy creando mi página de Facebook. Ahorita normalmente lo hago en mi página oficial. Hago directos, algo chistoso como les comentaba, que era, hago cosas improvisadas. Ahorita la verdad, yo me tomaba el tiempo de editar mis videos, de grabarlos yo mismo, editarlos yo mismo. Entonces, la verdad es un lema estar editando los videos, es algo pesado. Lo pesado, la verdad. Es algo pesado, sí. Que puedes que grabes en un mismo día todo un video que te salió genial, pero el editarlo no te dura el mismo día. Te tardas entre 3 días a 4 días en editarlo, ¿no? Sí. La verdad, la gente que me ve a mí sabe que mis videos no son tan buenos editados, pero la intención es la que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, está echándole ganas, está ahora. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de sobresalir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias a eso, pues aquí estamos tratando de representar mi logo, que es mi personaje, ¿no? Y pues ahorita lo que estoy haciendo yo más son iguales que ustedes, haciendo directos en vivos, o sea, conectando más con la gente, con mis seguidores, conectando más en persona. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más hago? Ahorita, pues, como les comentaba, me pueden seguir en mis redes sociales. Hago más que nada bailes. Me ponen retos de hacer bailes, me ponen retos de comer chile. ¿Hay que bailas? También soy gogo, ¿cómo la ves? Ay, también soy bailarín, ¿cómo la ves? Así lo que me quieran contratar, pueden buscarme ahí, yo, bailarín. Cuando lo tuve en WhatsApp Noticias como oficial. Ya está. Tiene 40 y tantos. Así es, o sea, igual, de verdad, eso es algo de verdad, ¿eh? Sí, soy bailarín, soy gogo. Bueno, vamos a tener que hacer casting, ¿verdad? Sí, sí, claro, adelante. Y ahora sí que pues, les comentaba, pueden seguirme en mis redes sociales como en Instagram, como @enrique_pg90 y en mi Facebook como Enrique Aguilar. Así es como me pueden encontrar, me pueden seguir y vamos a hacer directos, todos los sábados hago directos, a partir de las 9 de la noche hacemos retos, hacemos cosas divertidas y pues, ¿qué más puedes comentar tú? A ver, ¿qué más preguntas tienes? La verdad es de que si yo quiero que le eches ganas este año para este 2023, que vamos con todo. Con todos, así es, y se vienen proyectos muy buenos, bueno, para los televidentes que nos están viendo, tanto en Cuaxa Noticias como en el Closet TV, se vienen proyectos, la verdad, muy buenos en el canal, y en directos también, así que no los voy a dar spoilers, porque pues es sorpresita para el 2023, pero hey, nada más les quiero comentar que se pongan atentos en mi canal como Kikin Vlogs, así me pueden buscar en mi canal, también se suscriban, y pues se van a venir cosas muy chéveres, muy muy buenas, y pues espero que el Closet TV nos patrocine, ¿verdad? Porque tiene que aparecer ahí, y Cuaxa claro. Noticia, que se ponga la de Puebla, dirían por allá, ¿no? ¿Viste? ¡Guau! ¡Ay, qué padre! Que nos patrocine, ¿verdad? Ya, sí, es que dijeran por ahí, si no le tiras a lo grande, nunca progresas, ¿no? Apoyamos el talento local. ¿Verdad? Eso es. La verdad es que sí, una de las cosas, si ustedes quieren venir a acompañarnos al programa, pónganse en contacto con nosotros allí, y nos ponemos, programamos para cuando pueden venir a acompañarnos aquí al programa, así como también todas las personas, todos los emprendedores que quieran venir, a todos los nuevos talentos que quieran participar, adelante, todos son bienvenidos. Recuerden que el Closet TV está abierto para todas las personas. Gracias. Que quieran acompañarnos aquí. Y se agradece bastante. Yo fíjate que yo vine con una intención de que este directo se hiciera algo más como, si ya es alegre, que se hiciera todavía el doble de alegre, ¿sabes? Ah, no, le va a bailar. O sea, estaría chévere, pero no hay espacio, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a mentir, no? Oye, capallito, sí, me pongo a bailar y tiro todo, no, ¿cómo caes? No, nada más voy a esperar porque aquí, en nuestro árbol carísimo que trajeron de París, este es un árbol de los Alpes suizos que vuelvo a... Dios mío, se imagina, tengo la oportunidad de poder tocarlo, estar detrás de... El pollo carísimo que le sale. Ya ni les digo. Sí, ya me imagino, ¿verdad? ¿Traías de dónde? Y tanto que le puso aquí abajo y lo taparon.
Así pasa cuando sucede, así sí, pasa sí. cuando sucede, pero bueno. Valoran el talento. Dice. Lo que importa es la manera en la que se ve, la dedicación que se le puso a este árbol. Sí. Es que si ustedes vieran esta dedicación que se le hizo. Nada más importar ese moño que está ahí arriba, no hombre, hubieran visto el show que era, nada más. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer, verdad? Así, vamos a leer otros mensajes. Dice Aida el Socorro, salud y muchos éxitos. Saludos. Dice Karencita, saludos Luis, le deseo mucha abundancia de billetitos, de mucha buena salud, de incremento de seguidores y que realicen buenos recuerdos con tus invitados, amigos y familia. Muchas gracias, Karen. Muchas dice gracias, Jimmy Rodríguez, gracias. Que baile Kikín, que ah, se eche un ya. paso. Ahí está, pues yo creo que como que le vamos abriendo chance aquí. Así, ¿verdad? Ya viste, ya empezaron. Dice que bailen, que se dice Arthur Rey que te tires los prohibidos, no sé a qué se refiere. Ay, ¿qué tal? Mira, ¿viste? Sí, es lo que te estoy diciendo, que la gente que me ve. No, no, prohibido, no, no, capaz no camina. No, nos banean de Facebook, censurado. No, es lo que te comentaba, o sea, mis seguidores, ahorita que están haciendo los directos, la gente se conecta a que cuando ven que Kikín hizo un en vivo, o está en vivo, se conectan porque saben que es, de ley va a ser un baile, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el día de ayer hice un directo, creo que fue ayer, no me acuerdo muy bien, se me borra la memoria, pero creo yo que fue ayer, hice un directo improvisado, no lo tenía yo planeado, hice un directo, estaba aburrido, dije, ay, pues me voy a poner a hacer un directo, ¿no? Algo tranqui, normal, ¿no? Agarré y puse feliz año a todos en la publicación, feliz año a todos, únanse los que quieran, si te unes, puse, y si llegamos a la meta de 50 personas en vivo, y te unes, por cada persona que tú invitas a un baile, puse así, en el apartado. Ah, ¿no? Mira. Todo va. Pasó que y fíjate que la gente sí se lo toma muy en serio, Elsa, lo toma muy en cuenta. Bueno, así. Que por favor, que incremente para traer aquí un chamaco una vez. Para que haga show aquí. No, pero fíjate que te digo, empecé normal, puse una música de fondo, dije, "No, pues normal", empecé a cotorrear yo hablando. Cuando eso veo que se conecta la primera persona y empecé a saludar y todo, cuando de repente veo que se conecta otra persona, va bien, ¿no? Mis seguidores. Cuando veo que de repente me llega una notificación que dice compartido en, como decía, era un grupo de ventas, compartido en se compartió tu directo. En Cambalache Cuaxa. Sí, en ese mero, en Cambalache Cuaxa, ¿no? Yo dije, chingada, dije, hasta en Cambalache Cuaxa ya salí, dije, bueno, o sea, ya. Y de repente, así de la nada, empezó la gente, tas, 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 a conectarse, yo soy un cara de, o sea, algo que no me lo podía creer, ¿no? Yo soy un cara de, ¿y ahora qué hago con tantas personas? Eran como 20 personas que me estaban viendo y dije, ¿qué hago ahora con 20 personas? Ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Y dije, va, chicos, dije, si empiezan a comentar, le dije, vamos a crear ¿cómo se le podría decir? Era una práctica, vamos a hacer como algo, unos retos le puse, cuéntenme, ¿qué es lo que hicieron el día 31 para día primero? El verano pasado. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo empezaron 31 y cómo terminaron día primero? No, hombre, si te contara qué fue lo que me pusieron en ese directo. Bueno, pues todo, ¿no viste cómo terminó el malecón? Que todo podrido ahí está. No, ahorita le voy a poner, nada más te voy a contar una, te lo voy a contar una para que sepas nada más cómo estuvo el salseo ahí. Comentó un seguidor, dice, fui a una fiesta, de ahí me moví al antro, entré pedo al antro, dice, cuando de eso entré buscando a alguien con quien bailar y de repente veo a una chava, dice, yo vi que era una chava, ¿eh? Me puse a bailar, me pegué, hubo agarrones, hubo fajones, cuando de repente me dicen mis camaradas, güey, te ligaste a una doña de 40 años, y yo así con cara de, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Óyeme, ¿qué te tiene con este? Oye, ¿qué no, te... O sea, no sé, o sea, yo me saqué de onda también, yo dije, ¿pero cómo, no? Y dice que le pidió su número y todo, al día siguiente se levanta, dice que ve un mensaje y decía, hola, mi amor, ¿qué tal te la pasaste ayer? Y así cara de, le digo, ¿cómo? Y ella me dice, no, sí, dice, estuvo genial, me la pasé genial, nada más que eso sí, se terminé con un dolor de espalda, que ni tú te lo imaginas, dice, pero acabamos chido el día primero, yo soy un cara de... Bueno, empezó bien el año. lo mismo le dije, empezó el año con todo, con todo, pero bueno, ¿qué le podemos hacer, verdad? Así es. Yo también quiero aquí, a ver,
ya que estamos aquí, ya que estamos aquí. Bueno, pues vamos a continuar. No, no, pero ya que estamos aquí, es que yo quiero hacerlo entretenido con ustedes. A ver, dime qué. Eso yo lo tenía yo planeado. Yo quiero también que nos comente Giovanni, a ver, ya les voy a dejar hablar ahora sí, perdónenme, ya les quité el programa. Sí, soy gay, la verdad es que... No, pues sí, chicos, ¿cómo la ven? No me la creían, pero ya lo dije, dice. No, ¿cómo terminaste, cómo empezaste el 31? ¿Y cómo terminaste el día primero? A ver, que nos cuente, que nos cuente. Empecé por irme a mi casa con mi mamá. Bueno, la verdad es que estuvo bien tranqui. Yo la verdad que ahora este año dije, voy a estar tranquilo, relajado, pues la cena, una cerveza. Según nosotros no íbamos a ir al al malecón que íbamos a ir, pues yo soy pobre, no tengo carro, no podemos esperar taxi, nos aburrimos de esperar taxi. Y ya de tanto mi mamá nos para arriba otra vez y ya nos ya pues ya nos fuimos. La neta de que nos dio hueva porque tardamos horas en esperar porque íbamos a ir a cubetas y ya nos fuimos. Después estábamos esperando a una amiga, y esa amiga nos habla como a las 4 de la mañana. ¿Qué hacen? Ya que voy a estar haciendo, estaba yo acostado. Estaba en mi quinto hora. Sueño, dice. Dice, yo apenas vengo llegando. Dice, ¿verdad? Y yo, ya que voy a hacer, ya se va, que ya me hasta me había desvestido, ya estaba yo acostado. Estaba acompañado con un cafecito. No, la neta, ahí, a la hora que ahora se estaba yo comiendo un cóctel de fruta con crema, y esa cosa. Y así como estaba viendo ya la Reina del Sur, dije yo, ahora de chingar a la Reina del Sur. Pero bueno, pero te das cuenta, sí. O sea, viste que de un día 31 a un día primero, ¿cómo terminaste? O sea, sí. ¿Fue algo que dijeras tú, una historia? Pero fue una historia chida, o sea, si tú la cuentas. Sí, me 45 minutos esperando taxi, que no agarrara yo. Esas eran ganas de ir. Y sabes, pues, ¿por qué no me iba? Por la neblina que había. espere, y el taxi nunca pasó. Como tipo neblina, película de terror, ¿no? Sí, yo dije, ah, que ahora brincan los escarabajos gigantes. La película de la niebla. Otro juego como el de Silent Hill, ¿no? Donde sales con la lamparita y todo con la neblina y todo, ¿no? Literal. Bueno, a ver tú, bueno, usted, no sé cómo, perdón, cómo me dirijo, ¿no? Pero... A ver, Jessica, ¿verdad? Sí, ah, ok, sí. Perdóname. A ver, Jessica, ¿cómo te la pasaste el 31 y cómo terminaste el día primero? A ver, ¿qué tal? Ay. Pues, aquí igual que Luis, fue con familia, fue la cena familiar, la familia de mi esposo, y estuvimos hasta como a las 2. Llegamos a la casa. Sí, es mi esposa. Wow. Sí. Yo pensé que era su manager. Sí, no. casi. Sí, y... A las 12 regreso a casa. Hasta ahorita vengo a enterar que está aquí. No, la verdad es que nunca habíamos hablado de eso. Bueno, apenas, legalmente sí, apenas, sí. Pero ya estamos juntos. Ah, sí, entonces, a las 2, llegando a casa, así como de ya, me quiero quitar todo. Estábamos cansadísimos, yo cansadísima de hacer la cena. Ay, no le da. No, o sea, nos fuimos a acostar, él se sentía un poco mal, y ahí los dos acostados, ya como a las 3, yo creo que me debe haber quedado dormida y no nos levantamos hasta como a la 1 de la tarde, creo. Ah, no, si a mí me dijeron que no miento, yo me acordé que no me desvestí porque dicen que el primer día lo tiene que recibir así, y ahí me ves, nomás me vestidito, ahora vestidito, ay, que tengo zapatos, porque me enseñaron que tienes que recibir el año así. Y yo, ahí estoy. Ay, yo ya estaba ahí. Con su cafecito, ¿no? Con su cafecito y comas, dijiste. Yo, sí. No, estaba yo comiendo el cóctel. Sí, ay, sí, ya, sí. Pero... Me metí abajo de la mesa, dije, ay, ustedes deben ser. Ahí va abajo de la mesa, dice. La cara empezó a lavar la cara. Pero es cierto, ¿no? O sea, ya. Le decía yo a mi esposo, o sea, ya como que la edad, o sea, ya quieres llegar y acostarte y ya no saber de nada, ya no es como antes, ¿no? Que tenías. No, pues nosotros, para... porque el chamaco lo que quería era batería, tiempo le hacía falta. No. Ya que el día primero era 48 horas. Y sí, y sí, porque yo, por ejemplo, yo empecé el 31 igual con mi familia, o sea, algo tranqui, como dijeron por ahí, algo tranqui, dan la 1 de la mañana. Da 1:45 de la mañana y de repente escucho que hacen bram bram, aceleran la moto afuera de la casa. ¡Chum! Literal, y veo y me asomo y veo que es un amigo. Y le dije, espérame, ahorita salgo. Pasa media hora y llega otra moto. Se estaciona otra moto y bram, acelera.
Pasaron las 2 de la mañana, cuando me doy cuenta eran como 15 motos esperando nada más para ir al malecón. ¡Ah, la máquina! Y yo esperando taxi. Me hace falta una moto. Ya tenemos ahorita. Oye, no encuentro taxi. Oye, no, no, fíjate que no encuentro taxi. Te veo Se ve una guamala, ¿cómo la oye, ves? Oye, si estaba todo hasta el queque. Yo así viendo una mala transmisión. Desde mi casa con un pancito. Ahí estuviera. Si el si el bendito taxi solamente hubiera pasado, dice. Pero sí, o sea, es algo te digo que así como ahorita, así lo hago con la gente y la gente lo sigue haciendo y la gente me cuenta sus historias de qué es lo que ha pasado y así es como te haces popular, dijeras, así como conectas con la gente. Y así como ahorita aquí, así mismo. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer ahora este año, bueno, ya vamos a platicar, porque sí vamos a hacer algunas cosas por ahí. Ya están listos nuestros próximos invitados por ahí. Ya están aburridos, ya están, así que pedo. Ya, sí. Bueno, creo que sí nos vamos a preparar ya para irlos recibiendo, porque ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? ¡Ah, la máquina! Llevamos con la hora, mira. Dice, no. Aida del Socorro, vieras llamado a Kikín Blog, dice. Sí, dice Lucecita Morosa, saludos y bendiciones. Saludos. ¡Ay, saludos a Lucecita! Dice Sergio Caballero, un fuerte abrazo y bendiciones este 2023. Dice, hace rato preguntó, dice, ¿quién es ese chico? Me imagino que a esta altura ya sabe quién es. Ya me conoció. Bueno, creo que es tiempo ya de recibir a nuestros próximos invitados. Vámonos a un cortecito ahí rapidito para que ya vengan nuestros próximos invitados. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer.
Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos corporativos, marketing, videos con dron. Nuestros miles de seguidores te van a conocer. Informes al WhatsApp 921-123-4043. Cuatza Noticias, periodismo independiente. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones. ¡Bravo! Ya tenemos aquí. Ya tenemos a nuestros invitados a la Sociedad del Señor de Esquipula, pero antes quiero darle las gracias porque esta roca, ¿se dice a ver la rosca? Por ahí. A ver, enséñenla, enséñenla. A ver, vamos a enseñar la rosca. La rosca. Ahí está. Un glosón para la rosca. Ahí está. La rosca que trae. Miren qué bonita se ve, miren. Ay, gracias. Le hicieron la rosca. Rica y sabrosa. Pasteles de mamá Leonor. Esta es la rosca que realizan. A ver, ¿quién va a contar de pasteles de mamá Leonor? Bueno, yo. A ver, va. Pasteles de mamá Leonor surgió a través. Antes, perdón. Vamos a presentarlo porque yo soy grosero ya. Hablen ya. Y no lo estoy presentando. Vamos a empezar de esta. Bueno, tú lo presentas porque tú eres. Ahora sí que el de la sociedad. Bueno, vamos a comenzar primero con la Sociedad del Señor de Esquipulas. Es un santo que por lo general antes se celebraba en la colonia Frutos de la Revolución, retomando un poco de historia. Se celebraba antes en la Frutos de la Revolución muchos, diferentes mayordomos, pero del mismo santo, el mismo día, que es el 15 de enero. Por lo general ya ahorita ya casi ya no lo conocen, porque digamos que ya los abuelos, ya las personas ya mayores ya fallecieron y muchos ya de los hijos, primos, tíos, nietos, ya no han decidido siguiendo celebrando. Pero mi familia sí, año con año, ininterrumpido, se ha seguido celebrando. A pesar de la pandemia, de una manera más pequeña, se ha seguido celebrando. Así es, y a lo que me referí, les presento, él es Joseph D'Aquino de la Sociedad del Señor de Esquipula. De este lado tenemos a Bernardo Monras. Buenas, saludos. Gracias por la invitación. De este lado tenemos ahí, yo voy a regarla con los nombres. A los mayordomos, ellos son los mayordomos de este año de la festividad. Es el señor José Luis Vinagre Obando y la señora Leonor Aquino Ramos. Saludos a todo el público. Y como estaba contando yo, es un festejo que se venía realizando y que desafortunadamente se estaba perdiendo por ahí la tradición, y pues ellos se están encargando de rescatarla. Se están Así tratando es. De hacer de que esta festividad se esté realizando otra vez. De hecho, ya más varios años que se han estado llevando a cabo los festejos, ¿verdad? Sí, se ha estado volviendo a impulsar, porque sí se han hecho ininterrumpidamente. Aproximadamente como 40 años tiene que mi familia lo ha estado haciendo. Mis abuelos. ¿40 años tiene esos festejos? Aproximadamente sí. Mis abuelos 40, pero más, retrocediendo más, tiene más en la colonia, porque lo celebraban diferentes mayordomos que realizaban en la colonia. Pero ellos tienen más o menos como 40 años de estarlo celebrando aproximadamente.
Igual por lo mismo, como cuando las personas mayores mueren, el pilar de la familia fallece, disminuyó un poco, pero se seguía haciendo. Y lo que hemos tratado ahorita es de volverlo a impulsar, a volverlo a hacer como se hacía antes, que eran de 3 a 4 días de festividad. De 3 a 4 días, sí. Carrera larga. Sí, por lo general, ya los que ya saben, las mayordomías así son. Hay unas que son hasta de 10, 12 días. Así es, la verdad es de que sí. Nosotros la festividad que tenemos, que ahorita por lo de la pandemia apenas estamos retomando, pero la de nosotros igual era de 4 días, ya era de 4 días. Ah, bueno. Sí, ya, sí, era la calenda regada. Era la calenda regada, mayordomía y lavado. Y lavado de olla, sí. Uh-huh. Sí. Pero ustedes, ¿quién va a ser? Porque tengo entendido que aquí el padrino de calenda va a ser Bernardo. ¿Qué día va a ser Bernardo? Bueno, pues los invito para el 12 de enero, que ese es próximo jueves de la semana próxima, y en punto de las 6 de la tarde, en la calle Minatitlán, esquina Fraternidad de la Colonia Popular Morelos. Así es, calle Minatitlán 211. A calle Minatitlán 211, los esperamos a las 6 de la tarde, para que de ahí partiremos al recorrido de la calenda, acompañados por una banda de música, por los padrinos de toritos, de cohetes, de faroles, de bandas, de María Andrea y José Andrés, que por ahí quiero mandar un saludo para mi compadre, señor Ángel Antonio Domínguez Florentino, es el padrino de torito, y las madrinas de cohetes, la señora Eva Ramírez Merino, la madrina de banda, que es la reina Mushe Romina Primera. Wow, mira, qué bien. También está colaborando para que impulsar esta festividad, que es la calenda, que es también muy importante porque estas festividades pues son fiestas ancestrales oaxaqueñas. En muchos lugares de Oaxaca, por ejemplo en la capital, pues tiene una manera muy peculiar de festejarse la calenda. Ahí por lo regular pues lo hacen en el día, y con pues sus mojigangas, sus ¿cómo se dice? Sus canastas. Y pues acá en el Istmo de Tehuantepec, una forma tehuana de hacerlo pues es con faroles de noche, con coronas de hojas verdes, recorrer las casas. Ajá, recorrido por las casas de los participantes, llevar farolitos, llevar carrizos, llevar mojigangas, llevar toritos de petate, y pues muy manera tradicional. De hecho, a esta calenda los estamos invitando, si gustan ir con vestimenta ismeña, la ropa que va de acuerdo a nuestra tradición de la calenda es huipil y su enagua rabona, porque pues hay también otros tipos de vestimenta como traje regional. El traje sencillo, sí, ¿no? El más sencillo. Ah, de hecho ella viene como es la vestimenta sencilla. Como, ajá, sí, como el traje de rabona, ese sí. Es. Ese es el adecuado o el indicado para la fiesta de la calenda, así que les vamos a pedir de favor que si se van a vestir de vestimenta ismeña, pues sea de ese tipo de vestimenta, que no asistan con enaguas de media gala o de olán, o mucho menos con trajes bordados, porque pues no es para la ocasión, ¿no? Apropiado para la ocasión. Y ustedes no lo están viendo, pero ahí al lado de él, muéstralo, porque no se ve, sí. No sale. Ah. Le estaba diciendo, ¿qué onda con el trapeador? Esto es lo que se va a dar a las personas que estén acompañando al padrino de calenda, esto es lo que se les otorga a los acompañantes para el recorrido. Y Bernardo decía del traje, para que sea más cómodo para las mujeres, porque pues como es caminar, es ir bailando, ir riéndote y divirtiéndote, pues se necesita comodidad para que puedas ir al recorrido, especialmente a las mujeres, pues que van a portar su indumentaria correcta, que esa es la correcta para que puedan ir de una manera más más cómoda. Nunca he vestido. Bueno, nunca ha asistido. Nunca ha asistido, pues quedan totalmente invitados. A las velas sí. Pero es interesante lo que dice de la vestimenta, porque muchos lo desconocen, pero siento también que es de manera cultural, que vaya aprendiendo la gente, porque dicen
una fiesta ismeña y piensan que siempre vas a ir con el mismo traje, ¿no? Sí. Y eso pasa también en danza, ¿no? Piensan que baila siempre con el mismo vestuario o el mismo tipo de vestuario, y no, cada danza tiene su propio vestuario. Entonces es interesante esta parte cultural de invitar a la gente, o más bien hacerles conciencia de que para esta ocasión se necesita este tipo de enagua. Y también, Kiki, para que tengas una experiencia ahí. Estaría bien que también fueera para que transmitieras. Sí, claro. Hagas ya, bien en vivo. Puede que haya contenido, puede que haya contenido. Haga un contenido a mitad del recorrido, hace una mortal. Sería interesante eso. Estaría bien. Claro que sí, estaría muy bien que se incluyera. Porque de hecho nosotros en la calenda... Es un acontecimiento que se incluye mucho la algarabía, el folclore, divertirse, bailar. Son cosas muy específicas de la fiesta que no pueden faltar, y que es más bien durante todo lo que se transcurre en las horas de la fiesta, siempre hay ese momento. Alegría. De alegría. De diversión, de gritar, de bailar, de... Incluso hay prefuegos pirotécnicos. Sí, cuando se refieren a toritos, no son toritos de bebé, son toritos de lo que se quema. Yo pensé. También viene incluido. Esos son aparte. También vienen incluidos los toritos de bebida, que eso se les reparte a la gente. Le puedes repartir mezcal, le puedes repartir cerveza, chingorolo, a los que conocen también, a los que nos están viendo y conocen ya, saben de lo que estamos hablando, y a los que no, pues están retroalimentando de lo que les estamos platicando. Sí, olvídense del chingorolo, pruébenlo. Sí. Y aparte, Bernardo hace un chingorolo bueno. De hecho, vamos a tener el chingorolo que yo preparo, y pues espero que les agrade, bien frío, y ya saben, para ponernos en ambiente. Claro que sí, hay que hacer eso. El día 12, como decía mi amigo Bernardo, va a ser en punto de las 6 de la tarde, y ahí nos vamos a reunir, y de ahí vamos a iniciar con el recorrido. Al finalizar todo el recorrido, vamos a finalizar en el mismo punto de partida. Ese va a ser el día 12, así que apunten, saquen un lapicero, uh-huh, para que les estoy dando los días de festividad. El día 13 va a ser la regada de frutas. El punto de reunión va a ser en el Parque Alameda a las 4:30. Ah, de ahí va a ser la salida, sí, del Parque de Alameda. Sí. Del Parque Alameda. El recorrido va a ser muy corto. Para que, pues, porque luego a veces son muy largos y lo que queremos es que no sean tan pesados. No, pero recorrido. No van a llegar con sed, deben de llegar con sed. No, pues con la caminadita y la soledad. Sí, porque va a estar. Deben de llegar con seis, va a ser a las 4:30 el punto de reunión en el Parque de la Alameda. De ahí vamos a partir rumbo a la Juan Osorio, hacia adentro, sin doblar, sin cruzar, y todo hacia adentro, y hay una iglesia, y solamente vamos a dar en vuelta en U, y ahí va a ser la regada de fruta. Los que no conocen qué es una regada, igual, una regada es cuando a las personas igual se les invita a ir a la regada, y es en donde se riegan diferentes tipos de cosas, puede ser dulces, pueden ser trastes, puede ser hasta fruta. De hecho, antes, históricamente eran frutas. Ahorita es que ya uno llama, por eso es que se le llama así, regada de frutas, o unos le llaman ya convite de flores, ya le van cambiando, porque pues antes sí era regada de fruta, que te daban tu naranjazo, tu manzanazo, tu platanazo. Este es una sandía, pasa. Ándale, sí. Sí, así era. Así era antes, sí. Pues, de. No, ahora no, ahora ya mejor es. Ahora pues ya se más práctico. Sí, ya es más práctico. Y se les invita a la gente a que aunque no participen en el recorrido, pero que lleguen en el punto final cuando va a ser la regada, porque es bonito divertirse, atrapar trastes, que yo lo atrapé, tú lo atrapaste. No, y en Oaxaca, yo he ido a las regadas de Oaxaca y qué papel de baño, que jabón, para que se bañe la gente. También de sopa, sobres de café, sopa.
Eso es en la regada y es bonito, es divertido, porque igual vas platicando, vas riendo, te vas en el recorrido. Todo esta, toda esta festividad es pura alegría, no es tristeza. Aquí es pura alegría, para divertirse, para convivir. Y muchos dicen, es que yo no fui porque no me invitaste, o porque no me invitó, él no me dijo. Cuando tú veas una invitación desde que ya la leíste, o si lo viste en el Face, lo viste por un estado de WhatsApp, y ya lo leíste, que tal día va a ser tal festividad, eso, ahí ya estás invitado, no necesitas invitación. Que la gente vaya y te diga, te invito a... Es para todo el público. Ahí general, es cuando todo tipo de este persona. Tipo de fiestas... Que después piensan que es como 15 años, que tienen que traerme la invitación. Ándale, ¿no? Como unos 15 años, una boda. Como abierta. No me trajo invitación, yo no voy. No, aquí es... La invitación abierta es para todos, es abierta al público. Sí, así es. Todo el mundo puede ir, divertirse sanamente, sin malicia. ¿Para qué? Para convivir y recordar los tiempos de Oaxaca, que era lo más... llega a festejar todo ese tipo de festividades, y nosotros aquí en Coatzacoalcos pues la vamos a hacer también para que se haga una remembranza de lo que es allá en el Istmo y tratar de quedar lo mejor posible, ¿sí? Es lo que yo podría decir. Y esta festividad proviene de Guatemala, es un santo que es de Guatemala, proveniente de Guatemala, que se trajo acá a Coatzacoalcos, porque no se celebraba antes en Coatzacoalcos, pero la gente que es muy, era muy, porque hacen, ¿cómo le diré? Hacen peregrinaciones. Muy devota. Muy devota, hacían peregrinaciones antes de que cada 12 o 13 de enero se iban a Guatemala. Y ahí empezaron ellos a impulsar esta festividad aquí. Ya muy, y se enraizó. Y antes en la iglesia que queda en la carretera ancha, era un día especial para eso. No se pagaba como ahorita, de BGI. Si quieres una misa, es misa especial. No, esa misa era especialmente para la festividad, porque no nada más era un solo mayordomo que llegaba a la misa, eran como 10 o 12, sí, 12 sí, mayordomías sí, que llegaban sí. Ese día a la iglesia. A esa celebración. A esa Santo. Celebración. Sí. Ahorita todavía lo siguen celebrando a algunos, como en la colonia que está atrás de la Héroes de Nacozari, también en la carretera siguen haciéndolo también. En la Luz Echeverría también, en la Simsa. También sí, lo siguen haciendo. Exactamente, por ahí hay muchos que lo hacen también. Nada más que falta que se vuelvan otra vez a impulsar, para que se vuelvan, porque sí se hacían y es bonito recordar y es bonito hacerlo. Ahora seguimos con el día 14. El día 14 se va a efectuar la Santa Misa, igual en la misma dirección, a Putenshon. Es calle Minatitlán, anoten, es calle Minatitlán, no es, porque es que así se llama mi dirección. Y muchos me preguntan, ah, es en Mina. No, es la calle Minatitlán. Nada más que no leen bien. Así es que en esa colonia tienen nombre de las de diferentes ciudades. Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan. Sí, yo tengo una amiga que viene a Acayucan. Así pero ahí en la calle Acayuca. Ándale, y es que luego ponen así, luego dicen, es en Mina, es en Acayuca. Ay, ¿cómo se llama? Sí, una amiga de nosotros que vivía ahí en esa colonia, en la colonia donde... Morelos. La colonia Morelos, sí, ahí va a ser. En la calle Minatitlán 211, ahí se va a efectuar la Santa Misa en punto de las 6 de la tarde. Va a llegar un padre, un sacerdote, va a llegar a efectuar la misa. Al finalizar la misa va a ser el rezo a las 8 de la noche el día 14, y al finalizar la misa pues ya se va a convivir también, a darle un refrigerio, va a haber banda también, va a haber música también el día 14, y el día 15 en punto de las 3 de la tarde la fiesta más grande de la mayordomía va a ser en la colonia Zapoteca. Que en el salón de la colonia Zapoteca, sí, va a ser. Ahí va a ser. En la colonia Zapoteca. Es en la colonia Frutos de la Revolución. Donde fue la Vela Mucha, que estuvo muy, muy, muy bonita, la verdad. La verdad, sí.
Me divertí. Me divertí. Ya dije. Ah, no, porque no fue. ¿Fue este? No, ¿cómo fui, se llama? Ahí va a ser. Fue Narda. Fue Narda. En la Colonia Zapoteca va a ser a partir de las 3 de la tarde en adelante. Va a ser este. Domingo. Va a ser buen día. Cae un día bueno porque cae día domingo para que tengan todo el tiempo de que, ay, yo trabajo, ay, que no sé qué. Muchos nada más trabajan de lunes a sábados. O si trabajan los domingos, solamente trabajan. Mediodía. Hasta cierto horario. Así que están totalmente invitados. Bueno, voy a leer un mensaje que sí, sí lo tengo que leer, porque dice Gaba Sama, saludos a mi papá los mayordomos, a mi hermano el Joseph y a Bernardo, aquí ando en el trabajo en Santa Catarina, Nuevo León, pero ay, obvio, sí, no me puedo perder el envío. Saludos. Saludos, que próximamente la vamos a tener también aquí. Va a estar aquí también esos días aquí con nosotros. Ahí está, para que vean, ahí los está viendo. Dice Juan Antonio García, saludos a Joseph y a Bernardo, ahí estaremos con ellos. Saludos a todos, gracias. Los esperamos con los brazos abiertos. Mónica Abreu. Ahí da el socorro, vamos, llévame, Kikín. Ahí está, dice. Ahí está, la fiesta, la invitación es para todo el público en general. Claro. Y sí, les vamos a dar la dirección. No se van a aburrir porque son 4 días. Nada más. Es el 15 de enero, es en el Salón de la Colonia Zapoteca, que la dirección es calle 5 de mayo, esquina 1018, José esquina José Martí. Uh-huh. A las 3 p.m. en la Colonia Frutos de la Revolución. Por si más o menos no se ubican, es por donde está al lado del puente. Puente Caracol. Casi está al ladito el salón. Está sí, la. No hay pierde. Además, si le dicen a que no, cualquier que no, taxista lo puede llevar. Pero ahí está, ¿dónde va? Al salón de los paisanos. Ahí le. Sí, van a ver. Dice a los taxistas. Sí, ya. Ahí sabe, porque ya es muy conocido ese salón. Y van a ver dos grupos. Van a ver dos grupos musicales. Así que pies les van a faltar para bailar. Dice Juan Antonio, dice Liz Juliana, vamos. Dice, claro, mano, ahí primeramente vamos a estar. Saludos a Juliana. Dice Morocho, saludos amigos mayordomos, los aprecio mucho. Gracias, Morocho. Saludos. Te queremos. Carmen Martínez, saludos a todos, a la tía Leonora, al tío Joseph, a Bernardo y a ti también, amigo. Un abrazo. Feliz año, Carmen. Feliz año. Feliz año. Y te vi bailando ahí con el viejo y a doña Goya también la vi bailando. Goyita, amiga Goya. Se estaba divirtiendo. Sí, lo vi bailando en medio de la calle, bailando con el viejo. Saludos, Carmen. Saludos a doña Goyita. Ok. Así es. Va a estar el fandango. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta que del festejo? El día 16 todavía. No va a haber, como cae domingo, y para que tengan fuerza de lanzarse a trabajar, por eso no va a haber lavado de olla. Ya no va a haber lavado de olla. Pues ya con los 4 días. Es que va a ser 12, 13, 14 y 15, son 4 días seguidos, así que deben de agarrar fuerzas. Vitamínense en estos días que restan. Desparasítense, pero vitaminado, tomen. Y ese día ya estén bien. Eso, vayan en ayunas. Botana va a haber a discreción. Va a haber suficiente comida, suficiente botana. Dice Mari Pérez, ¿para cuándo es lo que cobran para poder ir? Bueno, eso me imagino que... El día 15, ese es, qué bueno que lo menciona la persona, el día 15 es el día que se... El día 12, vamos a regresarnos un poco más atrás, el día 12, de la calle. Como va a ser en la calle, no va a haber, digamos, como un cobro en específico. Pero obviamente al que es el padrino de la calenda, sí se le va a dar una aportación de lo que ustedes gusten. No es necesariamente que le tienen que dar 100, le tienen que dar 200. Una tarifa, ¿no? Tarifa. No, ahí no va a haber alguna tarifa en específica. Es lo si que, se quieren ver, o sea, lo que a ti te nazca de tu corazón. Si se quieren ver divino, 200, 300. Claro. Si te quieres poner bello, pues ya sabes, una Sor Juana, un Benito Juárez, pero no de los de 20, sino de los de 500. Pero tiene otro cero. Sí, claro, no va a haber una cuota o una, va a ser una aportación voluntaria, pero pues si el chiste es apoyar, pues sí hay que ayudar, porque pues también los que hacen la fiesta, pues es un gasto muy grande, pero pues se hace el esfuerzo, el sacrificio para poderlo hacer lo más,
posible, lo mejor, ¿verdad? Para claro que también sí. La gente pues disfrute y pues también como yo tengo planeado como siempre hacer la cadena muy tradicional, y muy tradicional se refiere a que con los cohetes, con la banda de viento, con los ¿Cómo hay que ir a la, por cierto, cómo que ir a la calenda? Ah, me dijiste a la calenda. Ah, la calenda, sí, las mujeres sí, portar sí, su huipil o su rabona, y si no tienen, pues de civil, de ¿sí? vestido, pero no de traje de media gala ni de traje sí. bordado. Mejor de civil, si no tienen rabona, mejor, porque por el tipo de fiesta que se va a hacer. Y los hombres, pues así como nosotros, guayabera blanca, pantalón negro, o de igual, si no tienen, de civil, como está Luis Giovanni, o con sí, camisa. Sí, también. Como sí, si se quieren ir en chor, vayan en chor camisa, también. Si quieren ir en chor, vayan en chor también. El chiste es divertirse. Obviamente si sí. hay algunos requerimientos, pero pues si no lo tienes, es. Pues ¿de pero dónde de lo vas a sacar? Pues. Dice. Llegué, fui siempre muy creyente, porque dice, saludos desde Argentina. Dice Gustavo Cipolete. De Argentina. Saludos. Saludos. Paz y amor. Gracias. Sí, sí. Perdón si pronuncié mal tu apellido. Gustavo Michel, saludos Gustavo, dice Argentina, no escuché la historia del santo, para que vaya ahorrando. La comida, no, la comida en las fiestas no se vende, se le da limosna a quienes para que te vayan a apoyar. Exacto. No es que te es, la venda, es un dar y recibir. Uh-huh. Es un, como ahorita, por lo general, como Bernardo, como yo, como mis padres, siempre tenemos en mente de recorrer las festividades y las fiestas lo más posible que se pueda. ¿Por qué? Caminar. Porque si yo quiero que la gente asista a mi festividad, yo también tengo que ir a responder a las otras festividades que realizan. Como mi amigo Bernardo es el que, yo lo reconozco, es el que ha recorrido más, porque él recorre hasta Mina, Cayucan. Yo he recorrido aquí. Oye, sí es cierto, tú te vas. Yo he recorrido aquí en Cuaxa. Sí, yo he recorrido solamente en Cuaxa y algunas veces en Mina. Pero ese es el chiste de que tú vayas y te respondan, porque luego muchos piensan, ay, es que ahí es puro dinero, que no sé qué, no, porque es dar y recibir. Sí, claro, es como una obligación moral ahí. Exactamente. De hecho, a eso le llamamos la guelaguetza. Esa es una guelaguetza. Te ayudo y me ayudes. Ajá. Exactamente. Y ya lo que, como en lo que va a ser mi amigo Bernardo en la calenda, pues la aportación que a él le den, la cantidad que sea, él les va a responder en darle comida, en darle su botán, en atenderlos. Igual de la misma manera. Su chingorolo, obviamente. Sus regalos. Tú me diste, yo te voy a responder con algo, a ver qué tengo. Que tengo que dar. No nada más es que ya me diste tus 200 y ya me los quedo. Obviamente de que no, tú se lo vas a devolver con algo. Pues ya viste, de eso se trata, porque sí. Me pregunta, no le digo, porque es que cuando voy a las fiestas, porque tienen que ir a mi fiesta, pero eso no, es que, como una obligación moral, o sea, no es que tengan a la fuerza, pero como que existe un compromiso, si llegaron, llegó sí. Narda y llegó, ¿cómo se llama? Es que llegó Narda, ¿de qué lado? De Jocelyn. Llegamos y le respondimos. Sí. Llegaron Jocelyn y Narda. Pero es sí. que no fueron ellos, fueron pero sus alters. Y pues se hace lo más posible de responder. Y por eso es lo que hacemos nosotros, recorrer las fiestas. Y alguien de aquí nos está viendo. Y después de esto, de que pase nuestra festividad, o antes, tiene alguna festividad antes, y ustedes dicen, no, pues yo los invito, claro, nosotros vamos, claro. Yo voy a donde ustedes me invitan, yo voy. Claro que sí. Nosotros está viendo la señora Aurora Aguilar. Saludos. Aurora Cartas, saludos y que se recupere, qué bueno que esté recuperando. Aurora Cartas. Ya la queremos ver. Ya la queremos ver bailando. Claro que sí. También va a participar en la festividad del Señor de Esquipula. Primeramente Dios. Primeramente Dios, ahí lo vamos a esperar. Vamos a esperar con los brazos abiertos. Sí. Y lo que es el día 15 sí va a tener un costo. Va a ser en un salón, pero el costo de la entrada es pequeña, no es como en una vela.
uh-huh. en unas velas y tienen una sí, cantidad un poco lo de la renta del salón. Sí. Te sí, da una cantidad grupos. Más grande porque pues a veces te dan otras cosas, te dan las sillas, te dan una mesa para que estés cómodo, a veces una cerveza, botán, ya vienen otras cosas, pero el costo de entrada son 60 pesos para Es un precio accesible de 60 pesos para el día 15, porque el día 13, el día 14 no se va a cobrar, solamente el día 15 va a tener un costo de entrada. Sí, ya porque va a ser en un salón, entonces ya. Va a ser en un salón y muy independientemente, ya si quieren ir aparte, muy aparte. Ir a dar su ayuda, su limón al mayordomo, al capitán, a los capitanes que van a ver. Y ese es muy independiente, también se les puede dar. Sí. Pues sí, eso ya. Criterio sí, yo no tengo persona. Que ir a visitar, ellos me acompañaron en mi fiesta, sí, tengo que corresponder. Es como. Ahí vamos a andar el 15. Ahí vamos a andar el 15. Ya va a estar bueno, va a estar bueno el baile. No se la Moisés, hay que ir a la fiesta el 15. 10 van a hacer falta para bailar porque van a haber 2 grupos. De música continua. Ay, son 10 horas. Son 10 sí. horas de música, así que 10 van a haber. 10 horas, ya después que otra hora. Bajito, sí. para que vean. Voy a mencionar ahorita a los que están participando, a los participantes de la festividad. El capitán de niños es el niño Rubén Antonio López Hernández. Sus padres son Jorge y Erika y su abuela es Hilda Chong. La capitana de señoras es Sofía Torres Sosa. El padrino de calenda aquí, mi amigo Bernardo Monraz Pérez. La madrina de flores es Liliana Pérez Pavón y su familia, su Marisol y su tía también. La madrina de velas es Teresita de Jesús Villantes Aquino y María Guadalupe Villantes Aquino. Los padrinos de arreglo de salón es Diego de Jesús López Alor, Alberto López y Christopher Gómez Hernández. El maestro Christopher saludos. También, saludos. Y los padrinos de regalos es María Julia Rodríguez Castellanos, mi amiga Julia, saludos también si nos está viendo. Arturo Vargas, Aurora Antonio también, saludos Aurora si nos estás viendo. Hilda Manuel Chong, Carmen Martínez también. Saludos, Carmen, Carmita. Madrina de regalos. Así es. Marta Riañas de Pestañas, Hortensia Collado y Elvian Fuentes Manuel. Los padrinos de cohetes son Eva Ramírez Merino, Doña saludos, Eva, que próximamente Doña también Eva. Va a tener festividad en marzo. Ah, es en marzo la festividad, así que pues, vayan haciendo su agenda. Un solo hombre nada más. No, pero la fiesta de San José. Es una fiesta grande también que se hace. San José, el santo patrono de Coatzacoalcos. Sí. Y Karina Franyuti y José de Jesús Reyes Ortiz, saludos también. Saludos. Saludos a todos y muchísimas gracias a ellos que están haciendo posible y partícipes de la mayordomía. Dice la señora Aurora Aguilar Carta, saludos y bendiciones, feliz año nuevo y fuertes abrazos para todos. Viva el señor de Esquipula y vivan los mayordomos participantes, viva el bonito programa del Closet. Pues esperamos verlo pronto por acá. Sí, la esperamos ver pronto, la señora Aurora Carta. Aquí. Ay, la extrañamos bastante. Ya la extrañamos de verdad, ya la extrañamos a doña Aurora. Sí. Bueno, y pues ya ahorita vamos a pasar a lo de mamá Leonor, pasteles de mamá Leonor, que es la encargada de traernos la pizza, yo ya decía. La pizza de Don Cangrejo, esta rosca que vamos a partir en este momento, y como va a existir un compromiso para lo de los, ¿qué hacemos? ¿Los tamales? Para los tamales. Tamales. Para los tamales del día. Sí trae muñeco, Sí trae muñecos. Así que vamos a partir la rosca. Nada de partir de en medio. Conforme vayan partiendo se van a los lados. Nada de partir porque después. No, y tampoco no le vayan a partir así una lengüita porque así quieren. Sí. Vamos a partir la rosca y nada del otro lado. Tiene que ser del mismo, se le va a dar continuidad de donde se haya partido. Así que ¿de dónde empezamos? ¿De aquel lado o de este lado? Pero a ver, primero. Espérame, el brazo, primero el gol, porque pues, tenemos que decir. Pero antes de que empecemos de la rosca de Reyes, como les decía al principio, Pasteles de Mamá Leonor nació por la pandemia, porque yo soy profesionista, yo soy enfermero, pero por motivos de la pandemia que yo decidí, que yo dije, no quiero exponer a mis padres, dije, pues yo tengo que generar algo, porque pues
ya una cierta edad no va a estar viviendo nada más de lo que nos den nuestros padres. Yo dije, yo tengo que generar algún, ver la manera de cómo generar dinero. Y como mi familia ya se ha dedicado siempre a la venta, mis abuelos son panaderos y fue heredado también por mis tíos y por mi madre, pues ella me heredó esa enseñanza. Y yo dije, pues, Leonor. Ella es Leonor. Yo le puse así porque, por digamos, por marketing. Porque no le podía poner pastelería, José, porque no se escucha. Oye, aparte más atractivo. Exactamente, no se escucha hogareño. Lo que yo quería es que se escuchara más del hogar, más entrañable, así. Y déjenme les cuento que están muy ricos los pasteles. ¿Cuáles? Tienen que probarlos, ¿verdad? Para que yo no, de hecho, tengo una página de Facebook, se llama así, Pasteles de Mamá Leonor, si lo buscan, y ahí va a salir toda la lista de pasteles de Mamá Leonor. Toda la línea que se maneja. Toda la línea que se maneja, todo lo que ha realizado, pastel de bodas, pastel de 15 años, de cumpleaños, de baby shower, de lo que tú quieras, yo te lo voy a hacer. Ay, sí, hasta asaron pollos ahora, ¿no? Ah, sí, pasteles de Mamá Leonor, esta vez estuvo vendiendo pollos horneados, cuernos rellenos, para el 24 y para el 31, porque es que siempre mi familia se dedicó a la venta, de lo que es de comida, pues comida, pan, y casi la mayoría de toda mi familia siempre, pues, muy independientemente que sea profesionista, sabe eso, nos heredaron eso para que es bonito siempre tener otra fuente de ingreso, no nada más depender de una sola cosa. Eso sí, okay. Así debe de ser. Así que si ustedes quieren roscas para este próximo 6, que ya pasado mañana. Ya pasado pues mañana, así que hagan sus pedidos. Voy a dar mi número, es para los que quieran pedidos, es 921-223-6598. Bueno, el año pasado regalaste roscas, si mal no recuerdo. Sí, ya le voy a sacar la rosca. Ya me quiero sacar la rosca. Sí, la verdad es de que si van a patrocinar una para nuestros, los que nos están viendo, estaría genial. Una, sí, aunque sea. Sí, voy a regalar una para los que están viendo, pero a los que envíen, a la primera persona que me envíe mensaje, a 921-223-6598. 921-223-6598. Anótale ahí, Moisés. 6598. La primera persona que me envió. 921-223-6598. Y la primera persona que diga qué festividad se va a celebrar el 15 de enero. Que me la envíe, la primerita, porque puede ser la primera persona que me envíe mensaje, pero no me va a contestar la respuesta. Se va a ganar una rosca. Se va a ganar una rosca totalmente gratis y ya se pone de acuerdo conmigo cómo va a ser el entrego de la rosca. Y a lo que yo vengo a decir lo de las roscas, yo la estoy dando a un precio más accesible. Es sabido que todo ha subido de precio. Subió el huevo, subió el azúcar, subió el aceite, todo ha subido. Pero yo traté de mantenerme a un poco el margen, no subirlo más, porque hay personas que no tienen, hay personas son de pocos recursos económicos que tienen pocos recursos y que no les alcanza. La cuesta de enero que está cayendo. Así es. Yo, al menos yo en mi momento de pequeño, yo sí deseé una rosca. Muchas veces no la tuve, unas veces sí, unas veces no. Y eso, por eso a mí se me viene eso a la mente. Si yo eso, yo pienso, ¿qué pensará también los padres de familia de quererle llevar una rosca a su hogar, a su familia, a sus hijos? Porque ahorita las roscas, claro que cada uno hace su lucha y todos dan el precio a como les convenga y la gente lo compra como, si lo quiere comprar, lo compra y si no, pues no. Nadie está obligado a comprarlo. Pero por lo general ahorita si te investigas en el Face, y buscas en todo eso, las roscas vienen de 200, 300 para arriba. El año pasado estaban un poco más económicas. Más cómodas. Más cómodas. Se mueve la tienda azul. Sí, estaban un poco más cómodas. Y yo ahorita me mantuve al margen y este tipo de rosca, que es la sencilla, así para que la vean, esta está en 185. Alcanza. Es rosca casera de mantequilla.
hecha por mí, por mis manos, pan de mantequilla, a 185 la rosca. Y por una, es no, una obviamente, ganga, ¿eh? Obviamente, por y con los sazones. Es una ganga no. Económica, porque una rosca así no te cuesta así normalmente. Esta te va a costar de 3.50, 2.50 más o menos una rosca así. Mancha Drawi Selecto, ¿no? Anda, no, si la Mancha Drawi Selecto hasta como en 400. Es de un cuarto, ¿ah? Es de un cuarto. Es de un cuarto. La rosca es de un cuarto. Esto te va a alcanzar de 10 a 12 personas hasta 15, porque hay unos que hasta le tienen miedo a partir la rosca. Hasta aquí no tiene que alcanzar. Somos nada más lo que vemos aquí. Ay. No, y es que hay unos que le tienen miedo de que, ay, nada más así. Ay, así sí. Nada más. Así como ahorita no le van a tener miedo, y ¿verdad? La rosca de tres leches sabe bien rico, ¿eh? Y ahorita y voy la a, de chocolate. Voy a hacer de diferentes tipos de rosca. Obviamente su precio va a cambiar, pero va a ser un poco así. Mínimo, roscas rellenas y roscas de tres queso, leches. Filadelfia. Roscas de tres de rellenas, va a haber una variedad de 2.50 a 2.30. De cajeta. Las rellenas y las de tres leches a 3.50. Así que una rosca. Hagan sus pedidos de una vez. Hagan sus pedidos de una vez porque luego, la verdad, luego he estado muy, muy saturado. Aquí mi amigo Bernardo, el año pasado él me estuvo ayudando, no me va a mentir. Estuve súper saturado el año pasado y luego me pedían a la mera hora y digo, es que ya, por más que yo quiera, no me da el tiempo. Y si quieren una rosca ya a partir de mañana, avísenme mínimo con unas 3 horas de anticipación. Para que esté lista, pues en lo que se prepara, en lo que se mete a hornear, en lo que se enfría, en lo que se decora, mínimo unas 3 horas antes, a partir de mañana, si ya la necesitan. Y si no pueden agendar, pueden hacer su pedido y ya el día ya las tengo listas. Así que les repito el número, 921-223-6598, y voy a estar regalando una rosca, ya les dije, para el primero que me diga y me envíe mensaje cómo... ¿Qué se va a celebrar el día 15 de enero? Mira, los tamales van a ser el 31 de enero o el día 7, porque el día 2 cae jueves. El día 7. El día 7, ahí está. Porque en este momento nos vamos a comprometer a partir la rosca y al que le toque el chamaco. De una vez, empezamos de aquel lado. Pero nada de partir en medio, tienen que darle seguimiento a donde se haya partido. ¿Y si traen muñecos? Todos salimos con muñecos. Se me quitó el hambre, ya se me quitó el hambre. Acá están los platitos. Pártele. Ya se le quitó el hambre. Yo quiero aclarar que si me sale el muñeco, mi mamá me está viendo, así que jefa. Ya sabes. Arriesgase por mí. Ya sabes, así que vete preparando, dice, con los tamales. Ahí está, ya vi el primero. Treta. Voltealo del otro lado. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, no, ahora la rosca. Yo no debería de contar porque yo fui el que la hizo. Ahí está. Ni me acuerdo cómo las acomode con decirme, así que. Bueno, aquí salió primero. El primero. Ay, tenía que estar al ladito. Métele. A ver. No trae. Ya salí yo, ya no va a salir. La mía no trae. Ay, a ver, entonces del otro lado para que. Hasta la partida así para que se vea que no. A ver, voy yo. Ahí va, ya. Ven que les digo que le tienda la mano, luego quieren agarrar un pedacito pequeño. Recuerden, a veces todo el mundo le tiene miedo al muñeco, pero recuerden que el muñeco es de buena suerte, si cumple con el ese. Todo el mundo piensa que es de mala suerte, porque me va a tocar pagar, pero no, es de buena suerte. Si te toca y cumples, se te pueden conceder las cosas. Que la voltee. A ver, ¿quién va? Que mire para allá de espalda, ¿o cómo? ¿Quién va a mirar de espalda para allá? No entendí. Dale la vuelta a la roca. No me salió nada. A ver. Y él quería que le saliera. A ver, así. Él quería el muñeco. La tía es bien tramposa, ya lo escondió. Ahí está el muñeco, ya salió. Bebé este año. Sí, bebé en camino, dice. Vamos ahí. Aquí está.
Este lado. A ver, ¿de qué lado quieres? ¿De este o de este? No, ah, no, de este lado. Rezándole nada más a Jesucristo. Jefa. Ya. Este va por ti. ¿Eh? Este va por ti, jefa, ¿eh? Tú sabes. Échame la bendición por ahí. Dice, agarra un pedazo grande. Ahí está. ¿Ahora? Pozo, no sé si hay eso. Ahí da mi mamá, ahí da mi mamá. No, es chiquito. Sino dice que mi pena, ahí me manda la mía. Dice que parte otra vez Giovanni. Ay. Dile que allá en Casa de Cultura de Nanchizarra. A ver. Este, rájala por mitad para ver. Sí, a ver. Ahorita para que. El Leo bendiga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ah, sí. Ya la comprometió ya. Chamaco. Ahí está tu mamá. Ni modo. Mira, mamá. Chale, jefa. Ni modo. Doble pico. Ni modo. Ahí está. Sí salió. Chale. Ni modo. Ya. Me voy mejor para allá. Nos vemos el 7 con sus tamales. No. Tamales y atole, por favor. Panchurrado. 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 Ah, no, ¿quién sigue? No, los mayordomos también tienen que partir, pues sí. No, los compañeros también. Ah, ahorita vamos a decir. Sí, también. Ah, bueno, ahorita porque no, de una vez lo vamos a comprometer ahí a producción, porque la verdad es de que... Chimino, dile. Ah, ¿qué pasa, Chimino? Dile. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Chimino? Que pase muy, no muy... ¡Hala! ¡Hala! Ya la casi una hojita agarra. Es que sí me digo, que algunos le tienen miedo a partir de arroz. Y de todo modo, sí, le salió muñeco. No, no salió. No salió. No sé, para ti, pero es lo más grande. Ahí está, ya, ya, ya está duro el no, mundo, no, no tuvo. A ver, ah, producción, perdón. Vamos a pasar la producción. Ya, ay, ya vamos. Ya nos está diciendo producción. Nos pasamos de la hora. Ahí está. A ver. A chicos. Ver, producción, a ver. Allá que la parte, ahí está. No, sí, ya. Ahí está tomándose el chamaco. Ahí está tomándose el chamaco. No la tiene que ver. ¿La pasan a cortar? No sé, a ver, pásenlo y que lo corten ahí, nosotros desde acá lo vemos. Y yo mientras. No se vale decir. Por acá, por acá, por acá, a ver. No, pero ahí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí que. Ahí la gente quiere ver si le salió el muñeco o no. Ahí le va a salir, a ver si. A ver, permiso. Propio, propio. Ay, sí, ay, 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 ay. Pasan una servilleta. Ay, ay, ah, sí, es cierto, ya se acabaron las, los una platos. Así, ah, claro, vale. Ay, llévatelo. Sí, había uno abierto. Pagan ahí. A ver, a ver. Bueno, de que nada, no hay. Nada, 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 producción. Pásale en cuatro. Que sigue. Producción, pásale. Pásale, 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 pásale. Ey, pásale, pásale, pásale. Vemos. Dale, pásale, pásale. No vayan a decir que no comieron rosca. Sí. Dice, vendrán a leer los mensajes. Sí, yo quiero ver, saludos, Kiki. Que parta otra vez, ya quieren que parta otra vez, Rosa. Que le vuelva a salir no el muñeco. No le teman al muñeco. Y que le vuelva a salir el muñeco otra vez. Dice Takeo Katsurada. Pues sí, saludos a todos en el programa y les mando muchos besos y bendiciones para no, este año. No. Nada. Okay. Va producción, va producción. Producción, producción. Chimino. Dice, saludos, dice. Chimino muy. Dice, ahí el Kikín manda el número. Dice, ay, tengo a la memoria, pasteles de mamá Leonor, inviten a rosca. Paso Chimino, saliste como Ahí está. Ahí está, a ver. ¿Salió o no salió? No se vayan a tragar el muñeco, por tal. Ay, sí, capaz por no querer pagar ya. La sacó, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya falta el último, vámonos. Tan tramposo que ya. Ya, ahorita ahí, sí. Ya que se lo quede todo él. Pártela ahí de este. Ahí le van a salir el muñeco. ¿Sí? Ya partieron mucho de este lado, ahora del otro. Este, voy a agarrar para las altas montañas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, ya! Que... Ya ni gracia, sí, tú. Era agarrando no hay papel. Esta es la cuarta rosca que parto en el día. ¿A quién? Si uno es lo que come, soy una rosca.
Es que es la cuarta roja, digo yo, ¿a quién? Oye, no les pasé cuchara, ¿verdad? No, no, pues aquí, a la buena de Dios. ¿Sabes qué es lo que yo quisiera? Un café, que mira, hasta sí, el café, mi roca. Sí, ahí está el café. Nada más porque... Muy buena idea esa. Sí. Bueno, pues agradezco a todos los que nos vieron y este es nuestro primer programa y pues ya partimos de una vez nuestra rosca. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están viendo y compartan para que se vean las promociones de la rosca y de la festividad también que se acerca. Y para también los participantes que estuvieron el día de hoy. No se les olvide seguir a Kikín Blog en YouTube, en Facebook, en Instagram. A Jessica Vascal Estudio. Que también ahí la pueden ver y pueden ver sus videos, no se les olvide seguirle. Gracias. También los pasteles de mamá Leonor, no se les olvide seguir ahí la cuenta para sigan que sigan la página y ahí van a ver. De hecho, si buscan en todos los grupos de Facebook, en la mayoría ahí va a aparecer pasteles de mamá Leonor, ahí va a aparecer y la festividad también. Ah, pasando eso, si van al mercado grande o al mercado Morelos, ahí van a escuchar también con todas las bocinas. Los anuncios de la festividad también nos estamos anunciando en el mercado Moreno y en el mercado grande también. Dice Martín Corona, dice Humberto que te jales a cubetas. No sé si a mí o a ti, no, a mí, no, a ti, sí, sí, porque a mí. Va a celebrar, que, es que va a celebrar que le salió la, el muñeco por eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por vernos y no se olviden los festejos aquí para el señor Estipulas. Nos vemos el 15. El 7 de febrero. El 7 de febrero. Para lo de los tamales. Para los tamales. No se le olvide, vamos a hacer los tamales. El 15, señores. Así. Pero también, no, pero es que yo le digo. Nos vemos el 12, 13, 14 y 15. Ahí está, y a los 15. Ya estamos andando. Los esperamos con los brazos abiertos. La invitación es abierta para todo el público, todas las personas que quieran asistir. Si no hay una fiesta, pues esta puede ser tu oportunidad para acompañarnos. Así que muchas gracias, feliz 2023 y muchas gracias. Primer programa de 2023. Hasta luego. Adiós. En Cuatza Noticias publicitamos tu negocio. Te ayudamos en transmisiones en vivo, videos o fotografía. Nuestra satisfacción es darte a conocer con nuestros miles de seguidores. Fotografía, comerciales, videos.